feliz fiesta de Pentecostés. Hoy es domingo y hoy, como nunca, esperamos que el Espíritu Santo derrame su gracia sobre el mundo. Así se lo pedimos a nuestra Madre del Rocío. Vamos a comenzar este programa y nos da la bienvenida don Eloy, el director espiritual. Escucharemos también las palabras de Gabriel, nuestro hermano mayor. Queridos hermanos rocieros, estamos aquí en este día grande en que la Iglesia celebra el día de Pentecostés. Sabéis que el Dios de los cristianos es tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Padre lo reconocemos con facilidad porque le atribuimos la creación, al Hijo le atribuimos la redención y porque tenemos muchos testimonios, tanto en la Biblia como en documentos civiles. Pero el Espíritu Santo ha sido siempre gran desconocido. Sin embargo, para la familia rociera, evidentemente, es casi el más cercano, porque no por casualidad pone la fiesta de la Virgen en el día de Pentecostés. Y uno de los títulos que tiene la Virgen, igual que Madre de Dios, Reina de las Marismas, Pastora, todo, pues también está la Blanca Paloma, y eso se lo debe precisamente a su esposo, el Espíritu Santo. Es un día grande donde todas las hermandades celebran lo principal del cristianismo, que es la Eucaristía. Es el final de una etapa de 50 días que va desde la resurrección del Señor hasta la venida del Espíritu Santo. Y todas las hermandades en el Real de allí de la aldea, como sabéis, pues todos los años van los implicados, los hermanos mayores, para celebrar la Eucaristía, que normalmente preside el obispo de Huelva y a veces acompañado de otros obispos, ¿no? Es un día grandísimo, una Eucaristía fantástica, y es un día donde realmente el rociero se dispone, con la tutela de la Virgen, de nuestra Madre la Virgen, pues a recibir como ella en nuestro corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo que sabemos que sin él nada sabemos, porque el que ilumina nuestra mente es justamente el Espíritu Santo. El que nos dice lo que tenemos que hacer es justamente el Espíritu Santo. Y el que nos da la fuerza para realizar la labor que tenemos que hacer como personas, como cristianos, como hermandad, es justamente el Espíritu Santo de la mano de nuestra Madre, la Virgen del Rocío. No podemos olvidar en este día a tantos hermanos y hermanas nuestras que el bichito pues, se ha llevado por delante. Es verdad que no es día de funeral, no es día de luto, no es día de llanto, sino de todo lo contrario. Pero en el momento de difunto vamos a tener presente y vamos a dedicar la misa justamente a todos los hermanos y hermanas que se ha llevado por el coronavirus por delante y especialmente a algunos de hermanos nuestros de nuestra propia hermandad. Así que le vamos a dedicar esta misa a todos aquellos hermanos que han terminado la peregrinación por este mundo y que esperemos que gocen ya de las alegrías del cielo. Hoy, a las 9:15 de la mañana, las campanas de nuestra capilla nos convocan para acompañar a nuestro sin pecado hasta el Real. Un rumor de tamboriles se acercan por todas las calles de la aldea y un desfile de romero con varas e insignias confluyen hasta la explanada. Arriba, un bosque de sin pecado hacen de retablo en la misa pontifical. Y ese día, unidos todos los rocieros de todos los rincones del mundo, escuchamos la palabra de Dios y participamos en la Eucaristía. Y ese domingo es el domingo por excelencia en nuestra Casa Hermandad. No hay un hueco vacío. En todo sitio se respira alegría, hermandad, familiaridad y convivencia. ¿Somos conscientes los rocieros de Sevilla de la capacidad de convivir que tenemos? ¿Somos conscientes de la cantidad de veces que nos vemos en el año? ¿Somos conscientes de que nos vemos todos los jueves del año para rezar y convivir? ¿Que cuando hacemos cualquier evento participamos todos a una? ¿Que en los últimos eventos ha habido entre 500 y 1000 personas y que disfrutamos de una forma espectacular todos juntos? Sí, los rocieros de Sevilla somos unos verdaderos afortunados por esa capacidad de convivencia que tienen.
Y en este patio es el culmen de la convivencia. Sí, en este patio, donde me parece que he nacido, al cual vengo desde que tengo uso de razón, donde me trajeron mis padres, donde conocí a mis amigos, donde me enamoré y donde se han criado mis hijos. Sí, este patio forma parte de mi vida. Y si hoy soy hermano mayor, entre otras cosas, es por las vivencias que he tenido en este patio. Y el año pasado, siendo hermano mayor, lo disfruté muchísimo. Cuando, después de la misa pontifical, apareció el coro y toda la hermandad le aplaudió. Y cuando yo veía la cantidad de grupos de niños que cantaban y bailaban y convivían. Y yo pensaba, sí señor, qué buena escuela de rociero tiene la hermandad del Rocío en este patio de la aldea, en su casa de hermandad. Y al recordar ese patio, me vienen a la memoria nombres, algunos casi borrados, de aquellos chiquillos que crecimos y jugamos en él. Y de entre todos, el de un niño que jugando a ser hombre se enamoró de una flamenca y le juró tantas cosas de esas que se juran en el primer amor, tantas que parecían imposibles, pero fueron. Y hoy esa flamenca desde este atril vuelve a sentirse una niña y delante de ella, como en aquel entonces, te vuelvo a decir que contigo, contigo, Gabriel, donde tú quieras. ¡Ya, ya! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¿A dónde, mi hermano? ¡Al Rocío! Pero si no podemos salir este año. ¿Cómo que no? Que no, que nos han dicho que tenemos que estar todo cerrado, ¿no? Que la misa de Romero empieza en media hora. ¡Uy, media hora! Pero si no vamos a poder llegar, ¿cómo vamos a ir? En un taxi. Ah, es verdad. Pero también te digo una cosa. Podemos hacer otro camino diferente este año. ¿Cómo? Pues recordando, soñando, ¿por qué no? Esos caminos que hemos vivido, toda nuestra hermandad, nuestros hermanos. Pues sí. Cuando salimos por la puerta del Salvador, llegamos a la plaza de la Virgen de los Reyes, en la catedral, y hacemos el encuentro con nuestras carretas. También, ¿vale? Son todos recuerdos. Y tenemos sí que hacer este camino así, este año. Las paradas en el Caoso, las paradas en Cuatro Vitas, ese rosario entrando en el Caoso, ese quema quitándonos el sombrero, esa entrada hacia la Blanca Paloma. Anda que no tenemos recuerdos. Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra hermandad. Precioso, pues este año nos toca esto, mi arma. ¿A que sí? Bueno, pues recordemos, pues, ¿no? Hombre, y tanto. Tú y yo nos vamos a poner de fotografía, vídeo, de todo, porque tenemos que recordarlo. Esto es lo que nos toca este año, pero no pasa nada, ¿eh? Así que viva la hermandad del Rocío de Sevilla y vamos a brindar. Viva la Virgen del Rocío. Viva. Va por ustedes, familia. Este año, el Rocío será todo de nostalgia, de recuerdos y de esperanza. Este año no hemos tenido cultos, ni pregón, ni romería. A mi mesa le he dado vacaciones, pero nuestros sentimientos estarán a flor de piel. La salida, las paradas, esa misa del Caoso que es un trocito de cielo, la Virgen delante de nuestros impecados, y nos traerá tantos recuerdos de tamboril y de flauta, de lentisco y de romero, de margaritas silvestres cogidas por el sendero, de eucalipto y mejorana, de río y de carreteros. Por eso, para mí, la Virgen es el Rocío del cielo. El coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla ha tenido una importancia significativa en la proyección de esta hermandad. Rafa Cueva es su actual director y a él lo entrevistamos hoy,
y le damos paso desde este rincón que seguro que tantos recuerdos le trae, esta Plaza del Real, donde el coro tuvo la oportunidad de cantar la misa pontifical el pasado año. Pues el haber cantado la misa del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío el año pasado supuso sobre todo una inmensa responsabilidad, ya que era una fecha muy importante que celebrar y recordar para todos los rocieros. Decir que desde que recibí aquella llamada el día 6 de marzo de nuestro hermano mayor, que no lo olvidaré nunca, para decirme que el coro de Sevilla cantaría la misa pontifical del centenario y hasta el momento del recibimiento de nuestros hermanos al llegar al patio de nuestra casa hermandad una vez finalizada la misa, pues supuso una inmensa alegría para todos los componentes del coro. Ser recibidos por nuestros hermanos de esa manera tan cariñosa por parte de todos fue un momento muy bonito por el que estaremos eternamente agradecidos y que, bueno, pues siempre lo recordaremos. Tanto para mí como para todos los compañeros del coro fue una responsabilidad que llevamos en su día con muchísima ilusión. Fueron muchas horas de ensayo, casi a diario, pero sabíamos que haciendo un gran trabajo previamente y esforzándonos al final, tenía su recompensa y así fue. Todo lo que vivimos se quedó grabado en nuestros corazones. Y bueno, pues supimos desde primera hora que el nombre de Sevilla, de nuestra hermandad, el de nuestro hermano Rafa Serna, tenía que ser recordado una vez más en ese centenario de la coronación, pues como se merecía. Creo que todos intentamos dar todo de nosotros, desde el primer minuto, ya que le pusimos todo nuestro empeño, amor y cariño al rezar, pues cantando su himno y aquellos temas que fueron seleccionados para la misa. Pues bueno, creo que cualquier hermano y que haya sido componente durante muchos años en el coro, después de haber vivido tantos ensayos, misas de hermandad, misas de camino, acompañando a nuestro sin pecado siempre a su lado como componente y que al cabo de los años, pues sin esperártelo, te llegue ese momento, ¿no? Confíe en ti esta Junta de Gobierno y te ofrezcan en llevar la dirección del coro de Sevilla, pues supone ante todo una inmensa responsabilidad, pero bueno, es una responsabilidad que a la vez va acompañada también de una inmensa ilusión y alegría de querer trabajar y aportar ese granito de arena para que esta hermandad siga su caminar. Siempre sin perder ese sello que tanto le caracteriza, ¿no?, a este coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla. Y con ella el mes de mayo ya llegó la primavera. Y con ella el mes de mayo ya llegó la primavera. Y con ella el mes de mayo. Y con ella el mes de mayo, sin pecado y carreta, y romero a caballo. Sin pecado y carreta, y romero a caballo. Pues voy a ser sincero y bueno, espero que la emoción no me invada. Tanto para mi mujer Ana como para mí, la verdad es que no esperábamos que se fueran a dar estas fechas para el nacimiento de nuestra primera hija Julia. Y bueno, pues así lo ha querido ella. Nos ha tocado vivir un rocío diferente, con un significado tan bonito que tiene para nosotros, que no es otro que ver nacer a nuestra hija pues en el mes de mayo, el mes de María. Significa para nosotros también que casualmente en estos 9 meses que la Virgen del Rocío, mientras permanece en el monte, en esos mismos 9 meses también en nuestras vidas ha ido creciendo en el vientre de su madre, pues nuestra primera hija. Así que este año los preparativos serán otros y aquí estamos esperándola con los brazos abiertos para poder recibirla y arroparla con todo nuestro cariño. La verdad que lo hablábamos muchas veces, no se nos quitaba de la mente este mes de mayo, ya que teníamos por delante el quinario de nuestra hermandad del Rocío de Sevilla, el rocío que iba a ser diferente ya que estaríamos pendientes del nacimiento de ella, así que nos quedamos sin rocío, pero bueno, con el pensamiento y la fe de que el próximo año podamos hacerlo junto a ella y acompañar a nuestro bendito sin pecado para poder presentársela y ponerla bajo la mirada de la Blanca Paloma. Realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pues mi deseo, que al igual que el de todos nuestros hermanos, no es otro que el que pase pronto esta pandemia que tanto daño está haciendo a nuestra sociedad.
Les deseo, por tanto, a todos ellos que este próximo Pentecostés nos llena todos los corazones de fe y esperanza, para así superar estos difíciles momentos que estamos viviendo. Que a uno les habrá afectado perdiendo a algún ser querido, a otros en su ámbito laboral o económico, y sé que a muchos otros también les habrá afectado la soledad de estos días. Por eso les desearía que el lunes de Pentecostés sintieran pues el cobijo de la Virgen como lo sentimos todos los años al presentarnos frente a ella. Hoy, en esta sección de recuerdos, en el Rocío del Ayer, vamos a seguir adentrándonos en los años 60 y avanzando un poco en la década de los 70. En la segunda mitad de la década de los 60 se levanta la Ermita Nueva, epicentro de la devoción rociera. El 13 de abril de 1969 entra la Virgen en su nueva casa, con la fachada y la espadaña aún sin terminar. Con la llegada de los años 70, la Hermandad de Sevilla comienza a perfilar su peculiar estampa en la romería. Aquella hermandad familiar, que no llegaba a los 2 centenares de peregrinos, sigue impulsando proyectos. Bajo el mandato de la Junta de Pepín Lirola, tras la cesión de los terrenos por el Ayuntamiento de Almonte, se construyen las viviendas traseras que cierran definitivamente el perímetro de la Casa de Hermandad, dándole forma al patio. En 1974 fue la última pernocta de la Hermandad en su tradicional parada de Benajiar. Ese mismo año tiene lugar un hito que a la postre se convertiría en santo y seña de esta corporación rociera. En Navidad se había fundado el coro, dirigido por el hoy hermano mayor honorario Antonio Rodríguez Ferrera. En esa romería del 74, el Sin Pecado, a la salida, recorre las calles de la ciudad acompañada por los ecos de su coro. Al año siguiente se estrenaría bajo el mandato de Paco Bobis y conmemorando las bodas de plata del primer camino, la nueva carreta de plata de los talleres de Villarreal. Las campanas de la Giralda repicaron por primera vez al paso del Sin Pecado de Sevilla, que pasa su primera noche en Cuatro Vites. Sevilla huele a romero y lirio,
huele a romero y lirio, el sin pecado de Sevilla. Huele a romero y lirio, el sin pecado de Sevilla. Huele a romero y lirio. Huele a romero y lirio cuando va por los pinares y atravesando el camino. Cuando va por los pinares atravesando el camino, va recibiendo el aroma con la flor de la amapola, de la jara y el tomillo y el sin pecado de Sevilla. Huele a romero y lirio. Muy buenas a todos, amigos y hermanos de Sevilla, mi gente. Sé que este año va a ser muy complicado para nosotros, pero seguro, seguro que este rocío nunca lo olvidaremos y será un rocío tan especial como todos, o quizás más, un rocío en el alma. La Virgen quiere que tenga y un rocío dentro de la alma. Y un rocío dentro del alma. La Virgen quiere que tenga y un rocío dentro del alma. La Virgen quiere que tenga y un rocío dentro del alma. Y un rocío dentro del alma. Que sea tu vida un camino donde rencores no haya. Que sea tu vida un camino. Tu paciencia y por sabernos transmitir ese amor tan sincero a nuestra hermandad, sin los cuales no hubiese sido posible pudir y mordear las ganas e ilusiones con lo que tu coro ha rezado cantando a su Virgen del Rocío, pontifical del centenario de la coronación 9 de junio de 2019. Se la ve venir al compás de la flauta que suene y del tamboril. Así decía la letra de Paulino González que inmortalizaron los romeros de la Puebla y que narraba con dulzura exquisita la procesión del lunes de Pentecostés de la Virgen del Rocío. Cuando se ve venir a la hermandad de Sevilla, los sonidos de la flauta y el tamboril que suenan son de Manolo León. Bueno, son 31 años ya que llevo como tambolilero en la hermandad de Rocío de Sevilla. Mis primeros comienzos fue en el año 1990... siendo hermano mayor Manolo Bordallo. En hoy, este año en Rocío, pues me da pena, dolor, tristeza, ya que me llevo también todo el año lo que es ensayando, aprendiendo cosas nuevas, ya llegando un poquito el Rocío, preparándome también un poquito físicamente, ya que el camino de Rocío, pues la verdad que para mí es un poquito duro. Y todo lo voy metiendo en una cajita que tengo aquí al lado de mi corazón, donde cuando llega ese día, primer día de camino, la abro para poderla compartir con todos mis hermanos. Y a la misma vez, pues voy metiendo las vivencias del camino, las convivencias, todo lo que ocurre, para cuando llega a mi casa abrirla y que me dé todas las fuerzas del mundo para poder empezar de nuevo para la próxima romería. Y he tenido
años difíciles, entre ellos el año que se murió mi padre, que incluso ese año no falté al Rocío, ya que él que me decía que no faltara, Manuel, tú, aunque yo me muera, tú no dejes de ir nunca. Y así lo hice, no falté. No, por eso no me puedo imaginar que este año no podamos ir al Rocío. Vamos, que no es que no podamos ir, es que no va a haber Rocío. Bueno, son muchos los momentos que me gustan a lo largo de la romería, pero si me tuviese que quedar con algún momento sería en la presentación de Nuestro Sin Pecado el lunes por la mañana ante la Virgen de Rocío. Bueno, yo empecé a transmitirle la señal rociera a mi hijo cuando era pequeñito, compartiendo, viviendo muchas experiencias con él dentro de esta hermandad del Rocío, acompañándome con su tamborcito a lo largo de todos estos años cada vez que ha podido, y educándolo en la fe y enseñándole los valores que tiene que tener una persona para ser un buen cristiano. El mensaje que yo le trasladaría a mis hermanos de la Hermandad de Rocío de Sevilla sería que este año nos tenemos que quedar con un camino desde el corazón, donde poder rezar y pedirle a nuestra Santísima Virgen de Rocío, principalmente por todos los fallecidos, que no son pocos, de esta pandemia que estamos sufriendo. Y pedirle al Espíritu Santo que nos llene con sus dones, esperando una nueva primavera llena de luz, de esperanza y de amor, donde podamos vivir nuevamente nuestra romería. Aroma de camino de romero florecido y entre pino volveré a ver de Rocío otra vez. Me dirijo a todos vosotros que sois mis hermanos rocieros para deciros que este año vamos a vivir un camino diferente después de esta situación que estamos teniendo. Os transmito desde aquí muchísima fuerza y mucha esperanza, y deciros que el año que viene volveremos con mucha más fuerza y mucha alegría, y como diría mi amigo Javi Villa, cantando, volveremos todos juntos. Y un beso muy grande, viva la Virgen del Rocío, viva nuestra Hermandad del Rocío de Sevilla. A los hermanos de la hermandad más bonita que va al Rocío. Son tiempos difíciles. Sin romería, sin los jueves, la reunión tan entrañable, pero no estamos solos. La Virgen del Rocío rogará al Altísimo para que pase esta enfermedad. Un fuerte abrazo a todos. ¡Viva la Virgen del Rocío! Alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te corona. Rocío, señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te corona. Rocío, señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te corona. En una fiesta tan colorista como es el Rocío, si hablamos de fotografía podemos hablar de mucho y de bueno. Hoy traemos a este apartado fotográfico a uno de los fotógrafos más laureados y reconocidos de nuestra ciudad, a Manuel Agüera. ¿Por dónde va tu hermandad? Sale el jueves de Sevilla, a derechita San Juan. De Mairena al Mencilla, por carretera. La noche de cuatro vidas, bajo ese cielo de estrellas. Y si no quieres perderte, levántate temprano.
acompaña sin pecar, que el camino es más bonito. Esa mañana de Lopa no me la pierdo por nada, ese paso por el quema y el rato de chaparrá. Del cancelín de gato vamos bailó, y a menos de una legua tiene la entrada que va el caoso. Y si no quieres perderte, levántate tempranito, te acompaña sin pecado, que el camino es más bonito. Y si no quieres perderte, levántate tempranito, te acompaña sin pecado, que el camino es más bonito. Mañanita del caoso, camino de la calera, llegando a cabeza rasa por el coto y la arena. Pinar de la Encantada, charco del Cura, Sevilla en el Ajolí, es sábado la locura. Y si no quieres perderte, levántate tempranito, te acompaña sin pecado, el camino es más bonito. Quieres perderte, levántate tempranito, te acompaña sin pecado, que el camino es más bonito. Con Sevilla Rocío, por cualquier parte, ayer me fui por la raya, mañana por donde encarte. Y si no quieres perderte, levántate tempranito, te acompaña sin pecado, que el camino es más bonito. Levántate tempranito, te acompaña sin pecado, que el camino es más bonito. Y si no quieres perderte, levántate tempranito. Familia, aquí me tenéis rezando un poquito y pidiéndole por todos mis hermanos el Rocío de Sevilla. Este año, lamentablemente, pues nos ha tocado vivir un Rocío diferente. Un Rocío diferente, pero bueno, que también pasa el tiempo rápido y pronto estaremos ya preparando carriolas y demás, que un añito pasa rápido. Que desearos lo mejor, desearos siempre lo mejor. Ya sabéis que habiendo salud, lo demás sobra. Que bueno, despedirme de vosotros siempre de la forma que a muchos de ustedes os gusta. Me gustaría cantar una sevillanita, ya sabéis que con el tema del confinamiento no hay guitarra ni nada, pero bueno, hay una sevillana que siempre me pedís cada vez que nos vemos en el camino, y es esta, ¿vale? Y cómo viene Sevilla a la aldea del Rocío. Alardea del Rocío, como viene mi Sevilla. Alardea del Rocío, y como viene Sevilla. Alardea del Rocío. Alardea del Rocío, no he visto estampa más bella que mi sin pecado divino en su carreta de plata rodeado de peregrinos. Y que cambien lo que quieran, que cambien todo el Rocío, que lo hagan de otra manera. Mientras Sevilla camine, caminaré yo a su vera. Un besito grande, pronto nos veamos. Salud para todos. Viva la Virgen del Rocío, viva la Hermandad de Sevilla. Hola, queridos hermanos todos de mi Hermandad del Rocío de Sevilla. Aquí está la Cuca, ya me conocéis, algunos de hace muchísimos años, estamos ya muy vistas. Pero bueno, con un saludo cariñosísimo de parte mío y de parte de toda mi familia. Con muchísimo cariño, pues voy a grabar esta sevillana para que nos
quite un poquito las penas este año, que parece que el Rocío se nos ha ido a la otra parte del mundo, pero ya sabéis que no, que está siempre con nosotros, en nuestro corazón. Con las pestañas blancas y perfil de arena. Perfil de arena. Con las pestañas blancas y perfil de arena. Con las pestañas blancas, perfil de arena. Perfil de arena, los pisos del camino que dentro llegan, los pisos del camino que dentro llegan. Delante de la carreta, con el corazón atento a lo que enseña el camino y a lo que cuentan los vientos. No tiene comparación, mi carreta en el Rocío, no tiene comparación. La hicieron los angelillos con los suspiros de Dios, con los suspiros de Dios. Y pa' que nada les faltara, un cura se fue a los cielos y desde arriba la mima. Que cura más rociero, que nadie me la compare. Yo no sé si es que es la mía, pero todo el mundo lo sabe. Va carreta la de Sevilla, que no lo discute nadie. Hemos querido despedir el programa desde este lugar de donde partirían los sin pecados para el rosario preludio de la noche más hermosa de los rocieros. Hoy vamos a vivir una madrugada de Pentecostés inédita, posiblemente la más insólita de toda la historia reciente. Pero les deseamos de corazón que, aunque no haya procesión de la Virgen, cierren los ojos y la sueñen procesionando y llegando hasta sus corazones. Eso les deseamos y nos despedimos hasta mañana. Sueñen con ella.